Tonight, as thousands of migrants pursue their treacherous journey north, new dangers emerging at every turn. Es por un motivo o es por una razón que tú llegas a este país. Preparing for yet another day of unforgiving desert terrain. Pues sí, siempre uno quiere lo mejor para los hijos y pues esa fue una de las principales razones para venirme para acá, por ello. A federal judge in Texas has ruled that the Deferred Action for Childhood Arrivals program, known as DACA, is illegal. At this point, we're not children anymore, we're adults. We had a dream, and it's frustrating. I think at this point, it's just frustrating. It's like a carrot. They're dangling a carrot in front of people, promising a dream that's never gonna happen. Hola, mi nombre es Deyanira Zarza, tengo 47 años y vine aquí a los Estados Unidos en 1996. Well, my name is Karina and age is 29 and I was born in Mexico City. My mom brought me over when I was 2 and a half, so probably, 29, so I don't remember much from then. La situación estaba muy difícil, entonces cuando decidí venirme para acá, lógico, muchas personas te dicen, no te la lleves, déjala, pero pues mi decisión fue traerla conmigo, aunque fue un poquito de riesgo. Bueno, no un poquito, mucho riesgo, pero sí me la traje conmigo. My mom never wanted to leave me behind. My mom wanted to bring me with her because she said it was, I go with my daughter or I don't go at all. I thank her for the opportunity to bring me because I have a wonderful life here. I have grown and experienced many things. But it's been a struggle. Having to learn the language, having to work and suffer discrimination and everything, but you would never know what would have been. Se paga dinero para una persona que te trae. Llegas a una casa, de ahí te llevan hasta la frontera y de la frontera tienes que cruzar. Nosotros tomamos 2 semanas en llegar. Constar estar cambiando de lugares y de carros porque te llevan, son varios contactos que ellos tienen y entonces ya hasta que llegas a la casa donde te van a llevar. Tuvimos un encuentro con inmigración. Afortunadamente, yo no sé por qué, pero pasaron al lado de nosotros. Éramos 2 grupos que llevamos y no nos vieron a nosotros. Pero el otro grupo llevaban una señora con un bebé y ellos sí los vieron porque el niño empezó a llorar. Una más chiquito que Karina. Nos ocultamos, nos dijeron, no, pues agáchense. Entonces nos se agachan y te quedas callado, no haces nada de ruido. Y yo me acuerdo que pasaron cerca de nosotros y no nos vieron. Pero pues no sé si es suerte, casualidad o no sé, pero no nos vieron. Pero yo en ese momento decía, si me regresan, yo ya me quedo. Bueno, cuando uno llega aquí, pues piensa uno que pues, esto va a ser wow, ¿no? Algo así como fuera de otro mundo, ¿no? Pero pues no, me ha tocado batallar porque a veces uno no entiende y pues hay gente que es buena gente y te entiende. Pero hay gente que hace el esfuerzo de entender. Hay gente que te dice, ok, si no me entiendes está bien, o si no te sabes explicar, o sea, hablarlo, te entienden, pero hay gente que no. Gente que es muy, a veces hasta agresiva y te ofende porque no sabes hablar inglés. I remember up to like maybe 4th grade, I was in a bilingual program, and I was struggling. Porque allá tienen el sistema bilingüe y les dan clases en español y muy poquito en inglés, que no, básicamente no es bilingüe. Entonces ella estaba confundida, no sabía en español ni inglés y, o sea, no estaba aprendiendo bien ninguno de los 2 idiomas. Hasta que yo decidí ponerla nomás en inglés. I had that struggle with building the fundamentals of English, and so my mom had to really push for them to put me in all English, and the teachers were like, oh, she will fail and that will be up to you to really make sure she passes. So that was a little bit difficult for me. I don't
don't think they really understood what it was to try to help those parents, my mom especially. So she was just trying to give me as much support, especially as I kept growing up. Once we moved over here, especially to the Harlem area, it was a little bit more of a challenge. Being first generation, I wanted to challenge myself, take harder classes. I was told by a certain teacher I was incapable. He's like told me that you should just stay in regular English and not go. You're not gonna do well. Even though I had an AB average throughout the year, he had told me you're not gonna do well. So you should just stay in the regular English for the following year. It finally hit me that we were immigrants when everybody was getting their license, and she told me that I couldn't. That's when I was like, what do you mean I can't get my license? And she told me, you're not born here, and you can't get your license because of this. No sé, uno lo hace con esa intención, ¿verdad? De que sea algo mejor para los hijos, ¿verdad? Pues la verdad no sabré decirte si hubiera sido mejor quedarme en México, pero también la situación en México pues no es nada fácil. And I've heard that it's very difficult, very, the violence is very bad. Security and border experts say Mexican cartel violence is likely to increase in Mexico this year. Experts say my mom has relatives. One of her cousins just got killed. Naming Mexico as a high-risk country on par with Haiti, Venezuela, and Ecuador. Border reports. He was just walking home. He had, I think, a watch. And he got killed for it. So that makes it worth it. Because if you're just walking home and you get killed for something as small as a watch or something like that, that is not a way of living. Por ejemplo, el proceso para tener una visa, porque mucha gente dice, oh, ¿por qué no entraste legalmente? Porque no se puede. El proceso para venir aquí legalmente es un proceso largo. Es un proceso, te piden, vas a la embajada y te piden que tengas dinero, que tengas un buen trabajo, que tengas una propiedad. O sea, es como para poder venir legalmente a Estados Unidos no es fácil. People say, oh, well, why didn't you just do it from the beginning? Well, if it was that easy, we would have done it from the beginning. My mom has always paid her taxes from the moment she started working. She has an IT number, which is pretty much an identification number, to show the U.S. government that she's illegal. But she has always paid her taxes, which is also contrary to what the most people think, that immigrants don't pay their taxes. We pay taxes. Tonight, thousands of Floridians are skipping work and taking to the streets. ¡Viva la gente trabajadora! Las leyes de inmigración a veces no son justas porque... In what's being called a day without immigrants. Porque nosotros que tenemos, hay personas como yo, que tenemos aquí 30, 40 años trabajando, pagando impuestos, y no nos han dado nada. July 1st, at El Mariachi restaurant in West Palm Beach. I'm looking around your restaurant right now. It's empty. Empty. Why? Because we trying to support all the immigrants. Pienso que Estados Unidos debería de ser más restaurant costing Victor Prado $3,000 a day. Con justo para todos. ¿Sí me entiendes? Porque, okay, si no estás trabajando, si no estás aprovechando la oportunidad que te estábamos dando, entonces, y las personas que tenemos aquí años esperando una solución, que tratamos de llevar lo más que podemos las leyes, ¿sí me entiendes? Tratar de portarnos bien, de... No nos han dado nada. Pagar impuestos, más que nada. Yo tengo años pagando impuestos. Y no te dan nada cuando tú haces tus impuestos. Tú tienes que reportar y hasta ahí. Pero te digo, es un poquito injusto, pero también, ¿cómo te diré? Uno sabe, uno tiene que saber que pues uno no hizo bien las cosas, ¿verdad? Pero como te digo, uno no sabe a lo que viene aquí hasta que uno ya está aquí. I am currently in the process of getting my U.S. citizenship. I am a survivor of domestic violence.
And it was because of that that I'm able to. And again, it was a struggle. There was several incidents where his family and him would try to use that against me. Especially they would threaten to call immigration on me or my family. It's a scary situation because you're like, anything he says or anything he'll do, my whole life is on his hands. Es fue una opción porque pues él entró al Army, pero yo nunca lo hice que él entrara al Army con tal de ayudarme, ¿verdad? Porque yo no lo quise obligar a hacer eso, sino yo le di la opción que él lo hiciera porque él lo quería hacer, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí. Porque a veces uno como madre le dice, oh, sí, métete para que me ayudes, pero ese no debe ser un motivo para que uno le diga a tu hijo, ingresa a las Fuerzas Armadas, sino yo le dije a él, no, si tú lo quieres hacer porque tú lo quieres hacer, hazlo. Pero desafortunadamente se necesita dinero para poder hacer ese proceso. Y ahorita, pues, no he tenido muy buena suerte en los trabajos y, pues, no he tenido esa oportunidad económica ahorita para hacerlo. Pero en el momento que tenga eso, pues, voy a continuar con el proceso. Ya lo empecé, pero no lo he terminado. He trabajado. Tratar de ser lo más honrada que pueda y, pues, he conseguido lo que tengo por mi esfuerzo. Por sí, lo que yo he hecho, ¿verdad? Y no me ha ido muy bien, pero pues ahí vamos. Estuve con problemas con mi casa porque por lo del divorcio, por COVID, se me complicaban las cosas y estuve a punto de perderla. Pero pues afortunadamente ahorita ya pudimos arreglar el problema de la casa, nos pudimos quedar con la casa. Y pues ahorita lo más importante es pues seguir adelante y yo sé que las cosas se ponen difíciles, pero siempre hay una esperanza. We don't give up. Despite all the challenges that we face, whether it's trying to find work, trying to continue education or everything, we don't give up. So I think that's, we keep going and we will find a way one way or another. I think the myth is that we want everything for free or we want to take advantage of the system, right? Give us the opportunity and we will show you that we can. Pues hasta ahorita pienso que todos los que llegamos aquí bien, y aunque sea legal o ilegal, es por algo. Sí. Es por un motivo o es por una razón que tú llegas a este país. I want to continue. I'm going to get a couple certifications in the insurance world. And I'm thinking about even going to get my master's. This column of humanity heading north from the countries of Central and South America and well beyond too. Sino hasta que llegas aquí, te enfrentas a la realidad que uno de verdad es. Porque la gente te dice, sí, vente, acá vas a trabajar, acá vas a estar bien y vas a ganar dinero. Pero ya cuando estás aquí, te enfrentas a la realidad de lo que es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no es malo. Pero no te dicen lo que realmente necesitas para poder estar aquí. Sí. Entonces, pues uno viene con la idea de que pues vas a trabajar y vas a estar bien, pero todo eso cuesta. Y la verdad no te explican las cosas ya hasta que estás aquí. We had a dream, and it's frustrating. I think at this point it's just frustrating. We've worked so hard. We stayed in the right side of the law, and we were promised, eventually you will have this, this, and this, because you did A, B, and C. But that never happened. You're just wondering, what's the end goal? If we don't have a support group, we don't have anything. It takes a village. Without the village that she had when she went through her divorce,
I don't think she would have made it. And we were both going through a divorce at the same time. But I think the support group that she had at the time, having those people around really lifts her up, and it's really nice. Probably my brother and I will retire her because my mom has been there for my brother and I. Was always the parent that pushed us through. And it's, so it's our most important goal is to retire my mom. So she has enjoys her 50s and upper. Ya te confesé mi vida. Ya te confesé mi vida, Milly.